Varios árboles de gran tamaño que están ubicados cerca de la Interamericana Sur frente a Musón en San Isidro de El General fueron cortados por el Departamento de Embellecimiento de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estas acciones se concretan tras gestiones de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón. Los trabajos comenzaron el martes y se extenderán varios días. Es un mejoramiento de la vía desde el año pasado en el Boulevard Central mediante el programa de Opte una Carretera. Con la Cámara de Comercio y la Municipalidad se mejoró el Boulevard Central y este año el esfuerzo es en el derecho de vía aledaño. En este punto específico hay un tema de seguridad vial porque los árboles acá, los primeros siete, tenían problemas de visibilidad con el alto de la calle que sale a la principal. Entonces queríamos liberar esa visibilidad tener para los usuarios de la vía. Así que podamos los demás árboles y vamos a establecer un jardín sostenible. ¿Todos esos árboles se van a cortar o van a dejar algunos? No, se cortaron siete árboles y están quedando siete árboles. Gestión que está haciendo la Cámara de Comercio hace algunos meses, no es de ahorita, sino ya lleva bastante tiempo. Estaba en proceso de aprobación por parte del MOB, que fueron los que con los que se coordinó inicialmente. Y lo que más atrasaba era el permiso que tenía que dar el MAC, para la corta de los árboles, ¿verdad? Ya una vez que eso se tenía, entonces se comenzó a gestionar con municipalidad para una vagoneta, un bajo que se ocupaba, abono orgánico que llevan ellos. La parte nuestra, bueno, fue la parte de gestión, de acompañamiento de los empresarios que están por ahí y también aportar algunas plantas que se necesitan para un jardincito que se va a hacer en la parte baja. O sea, se eliminan algunos de los árboles, se podan y en la parte de abajo va a quedar un jardín ahí muy bonito, similar al que están en la carretera interamericana, sí. Algunos árboles de gran tamaño impedían la visibilidad adecuada de los conductores, quienes tenían casi que salir a la calle para ver si podían pasar o no por la zona. A esto se le suma la inseguridad debido a que algunos delincuentes aprovechaban para ocultarse en ese sector. Porque hay algunos árboles también que son muy viejos, que peligraban también ya algunas ramas que cayeran sobre la interamericana, entonces esos sí se iban a eliminar. Y algunos de los árboles pequeños que estaban ahí se quedan. Y la idea es, en los espacios que queden, colocar algunos nuevos pequeñitos. Hemos tratado, en la medida de lo posible, la Cámara, a trabajar en el tema de embellecimiento de la ciudad. Y esa zona es una zona también conflictiva desde el punto de vista de... Han habido ahí algunos tiroteos y otras cosas más de tema de drogas. Entonces, pensando también en el tema de seguridad ciudadana, en coordinación con la municipalidad, fue que se pensó en atender con prioridad esa zona. Una vez cortados estos árboles, se comenzará con la construcción de un jardín sostenible en este espacio. Se van a plantar aproximadamente 200 exoras y 400 canción de la India para complementar el jardín central de la carretera. Bueno, eso es importante, hacer un llamado a la población para que cuiden, porque si van a hacer un proyecto de embellecimiento de tal tipo, que la gente no venga y se robe las flores, ¿verdad? Correcto, también era un tema de seguridad porque decía que había vandalismo, por que la gente se escondía ahí a hacer sus cuestiones, ¿verdad? Los otros. Entonces, la intención es liberar, que haya un espacio más agradable y que esas plantas que vamos a colocar, pues que las cuide la comunidad, que son para ustedes mismos. Esas son parte de las acciones que se concretan para embellecer varios tramos en la ciudad de San Isidro de El General.